¿Cuál ha sido el papel de Venezuela a lo largo de la historia en la OEA? ¿Cuál es la importancia eh, del papel que ha jugado Venezuela en la OEA en estos últimos tiempos? ¿Hay posibilidades de que Venezuela salga de la OEA? Bueno, aquí tenemos a Rosario Orellana. Rosario, eh, además de abogado e internacionalista, fue vicecanciller de la República. De manera que tiene bastante propiedad para hablarnos sobre esta temática. La OEA siempre ha sido polémica. ¿Cuál es la, la, la razón por la cual... Hay, una, hay una, una relación de amor-odio con los pueblos y la OEA. No con los presidentes, por cierto, que parece que se sienten muy cómodos allí. Hay una apreciación de que eso es un club de, de presidente. No obstante, la OEA ha realizado unas labores importantísimas en materia de educación, en materia de salud. El órgano de salud, la Oficina Panamericana de, para la Salud, data de, do, de eh, 1902 previa a la Organización Mundial de la Salud. Mantuvo su nombre, aunque ahora es parte de la oficina regional de esa Organización Mundial de la Salud. De uh que -huh. hay una trayectoria muy grande. Se dice que la OEA tuvo su origen en, en la convocatoria que hizo Simón Bolívar en 1826 uh -huh. en el Congreso de Panamá. Pero fue hasta 1898. Que se reunieron en ese momento fueron 18 países tuvieron una larga reunión por invitación del gobierno norteamericano uh -huh. desde octubre de 1889 hasta por cierto el 19 de abril de 1990 y ahí acordaron una serie de ya de ya empezó a gestarse ese conjunto de normas y de instituciones cuando hablamos de la OEA la OEA es el centro del sistema interamericano. Uh -huh. Y entonces el sistema interamericano tiene muchísimas, muchísimas instituciones. La OEA progresivamente ha ido adaptándose a los tiempos. Pero yo creo que es bueno recordar, cuando uno se compromete personalmente, pues lo hace con mucha más libertad. Fíjate que cuando alguna persona está comprometiendo su familia entera, se lo piensa. Claro. Y si un presidente está comprometiendo millones de personas cuando acepta algo en cualquier foro internacional. Ese es uno de, la, de los aprendizajes que yo creo que conviene, o de las de connotaciones que conviene tener presente. Y estamos hablando entonces de 30, y en este momento 35, porque Cuba no ha querido regresar. Uh -huh. Entonces, 35 naciones cuyos presidentes están obligados, cuyos gobiernos están obligados a tomar en cuenta los intereses de sus gobernados. Entonces, es una, un tema a tomar sumamente en cuenta a la hora de que esos intereses tienen que estar presentes cuando asumen un compromiso. A mí me dicen a veces, Maki, bueno, pero tal persona o tal expresidente o tal nos, nos está ayudando porque le conviene. Y yo digo, pero a mí me parece que el mejor apoyo es cuando además de que nos están ayudando, conviene a sus intereses. Claro, pero, es pero si, fuera así, si fuera así, eh, se pregunta a la gente, ¿no? Muchas veces, si fuera así, y ¿representa realmente los intereses de sus pueblos? Los pueblos, todos los pueblos latinoamericanos, si no la tienen, anhelan la democracia. Y a veces son muy timoratos en la defensa de la democracia. O, o ha ocurrido desde la crisis cubana de los años 60 hasta el sol de hoy. Sí, fíjate que en la crisis cubana de los años 60, Cuba fue excluida de la OEA sí. por atentar contra la democracia venezolana. Ajá. Entonces sí hubo, sí ha habido acciones que podemos reportar. Cierto que la OEA ha tenido periodos de, como de... Como un periodo de languidecimiento. Recordemos cuando estaba Baena Suárez, por ejemplo, que era una neutra. Entonces, el presidente Carlos Andrés Pérez, a raíz del Puyimorazo, Morazo, hizo, tuvo una iniciativa en la reunión, en la Asamblea General que tuvo lugar en Chile. Tuvo varias iniciativas para reactivar la OEA. Una de ellas fue, en esa Asamblea, presentar una resolución, pero la presentó Chile. Y lo recuerdo con mucha claridad porque estaba el presidente y el canciller en gira por Europa, y yo tuve que viajar a París para acompañarlo a una, a una visita oficial a Berlín, porque el canciller tenía que viajar a Santiago de Chile para promover y para asegurarse que esa resolución, creo que era la 1080 o algo así, donde se empezaba a matizar ese requerimiento de que la defensa de la democracia en un Estado. Tenía que contar con la anuencia, cualquier gestión tenía que contar con la nuencia del gobierno de ese Estado. Ahí empezó el matiz. Y luego, y con, la, con el protocolo de Washington, continuó hasta la adopción de la, de la Carta Interamericana. Uh -huh. De manera que sí ha habido una progresivamente, porque hay ciertos valores que se han venido haciendo universales en los años 40. La, la OEA, pues como sabemos, data de 1949, al final. Y, pero que es cuando se adopta en Bogotá la carta, la carta de, la, de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, sí, propiamente sí. dicha. Luego ha venido recibiendo, ha tenido cuatro modificaciones esa carta. Y dos de esas cuatro, o sea, el 50%, fueron en los años 90 manera que se ha agilizado. Bueno, y Venezuela fue escenario, por ejemplo, de, de, la institución, de la institución del Ombudsman, del Defensor del Pueblo en los años 80 aquí en Caracas. Sí. O sea, eh, hemos tenido, es verdad, un protagonismo, pero yo te lo decía en el sentido que la OEA, y es verdad lo que tú dices, que ha venido cambiando con los tiempos y aprendiendo también de todos sus errores, de todas sus, sus, sus carencias, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, antes pasaba, como bien lo dijiste hace rato, lo, lo que pasó con Cuba. Es decir, a, sacan a Cuba, la aislan y favorecen al fin de cuentas al dictador con el tiempo. El caso es que en Perú actuaron distinto. En Perú entonces comenzó esa tesis de la, 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 la deslegitimidad por desempeño. Eso, es. eso, me, eso me parece importantísimo, no sé qué piensas por tú, su pero es un paso muy importante que no ha llegado a cristalizar realmente como debe ser. Y a eso me refería cuando te explicaba, cuando mencionaba... Esa resolución que se adoptó en la Asamblea General que tuvo lugar en Santiago de Chile, cuya iniciativa venía de Venezuela y a, por origen del Fuyemorazo, pero que fue presentada por Chile. Sin embargo, Venezuela no, no le respaldó, sino que tuvo la iniciativa. Lo que pasa es que, como Chile era el país sede, el país anfitrión, entonces se negoció con Chile que lo presentaran ellos. Y ahí comienza realmente ese, ese cambio a favor de la defensa de la democracia sin necesidad de que tenga lugar o que, sin necesidad de la anuencia del país uh -huh. en que, que está viviendo que una está situación igual cuestionado. Cuestionado. Y todo eso pues son procesos, no son, no son momentos nada más. Eso tuvo una secuencia, ese es el germen de la, de, de la Carta Democrática Interamericana. Claro, al estar presentes los gobiernos... Por supuesto que son los representantes, como lo dicen las constituciones, porque las constituciones de los países dan la representatividad internacional y la gestión internacional a los, a los, a los gobiernos, al Ejecutivo. Uh -huh. Eso es una realidad. Ahora, yo te resaltaba también otra serie de, de, de acciones positivas que ha tenido en educación, en salud, la OEA y que hoy tiene. Y la OEA se sigue renovando. A veces vale la pena pensar cuando se evalúa un organismo de esto qué sería si no existiera. Sí. Entonces, es válida esa pregunta e importante. Entonces, ¿no? la, si tú si tú analizas lo que han hecho, entonces tú dices, "Caramba, qué bueno que exista, aunque tiene que seguirse perfeccionando y tiene que seguir siendo más útil." A la, a la democracia y, y, a lo, y a la ciudadanía. Así es. Rosario, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lamentablemente aquí los ratos siempre son cortos pero sustanciosos. Muchas gracias, placer, Rosario Nellana. Debería haber terminado ya en nada, como ocurrió en la victoriosa sesión donde el Consejo Permanente se limitó a tomar nota de los comentarios del secretario general sin mayores consecuencias. Pero en todo caso eh, debemos mantenernos alerta y desconfiados porque cualquier iniciativa alocada, entre comillas, puede, puede ocurrir, especialmente con un secretario general desbordado, un burócrata, un empleado administrativo de la OEA que se está considerando a sí mismo como el presidente de las Américas. Tenemos años neutralizando agresiones, intentos de imponernos resoluciones de la OEA en contra de la voluntad de nuestro país, de nuestro gobierno y de nuestro pueblo. Así que, si bien han habido contajes anecdóticos, de todas maneras, la constante es la victoria de Venezuela en cada una de las ocasiones en que ha habido que tomar decisiones definitivas. Más que optimista, yo diría consciente de las posibilidades de librar nuestras propias batallas victoriosas dentro de la organización. Si quiere llamar a eso optimismo, sí es optimismo. Pero un optimismo racional, basado en, nuestra, en los efectos, en nuestra capacidad diplomática y nuestra capacidad para adelantar una diplomacia de paz, como la llama la cancillera Bessy Rodríguez. Bueno, bueno, Felipe, pero lo cierto es que eh, no precisamente por, por, por disputas o querellas o, o, o problemas de este tipo, sino por iniciativas serias e importantes, Venezuela ha tenido protagonismo a lo largo de la historia de la OEA. Siempre ha tenido una presencia importante. Como decíamos ya desde la, su fundación, al año 48, el discurso de Rómulo Betancourt fue un discurso que, que um, vislumbró lo que iba a ser el escenario de América Latina Así y es. dentro de América Latina, por supuesto, el papel de la OEA. Bueno, y él no se equivocó en advertir que, si bien era cierto que era un gran paso para unificar a América Latina y coordinar políticas, también había el riesgo de que eso pudiera estimular el regresionismo militarista cosa que ocurrió a los meses cuando derrocaron a rogar, cuando de Gallego, a Gallegos, ¿no? y después durante las dictaduras, la etapa esa de los años 50, bueno es verdad que la OEA tuvo el servicio de de alguna manera de esos intereses, ¿no? Mm. Eh, gobiernos militares, dictaduras, se cuenta la conferencia interamericana de Caracas donde prácticamente se legalizó la intervención de Guatemala, ¿no? este eh, se imponía mucho el Pentágono y hay una frase de, de Perón que decía que, bueno, hay dictadores, pero también hay democracias pentagonistas, uh -huh, en el sentido de que uh -huh, obedecían al sí. Pentágono en América Latina. Pero después hay un cambio importante ya con el gobierno de Betancourt, con la denuncia de la intervención de Chapita Trujillo, la denuncia del gobierno de Fidel Castro y el hecho de que la doctrina Betancourt, de la necesidad de que la legitimidad se daba por el origen, por el voto, tuvo una gran presencia durante años esa doctrina Betancur, Betancur decía que era la posición Betancur, porque en verdad era rescatar una doctrina que se llamaba la doctrina Tobar de comienzos del siglo XX, un canciller ecuatoriano que la impuso, pero en aquel momento para Centroamérica. Bueno, y después la presencia de, de Venezuela ha sido importante en todos los eventos. Y en ese cambio que, como tú decías y decía la embajadora Orellana, se dio en Lima el en 2001 Lima. con la carta, donde la doctrina Betancur de la legitimidad de origen se amplía. ¿no? y se profundiza con la legitimidad de desempeño. Que en el fondo es claro, eso, exacto. Hasta, ahora, hasta, hasta de donde Navecun. hemos llegado ahora, pero por supuesto ya con estas situaciones que se han planteado, bueno, Venezuela sigue teniendo un papel en la OEA, o su nombre, para bien o para mal, digamos, este de los gobiernos sigue estando presente en la OEA. Ahora, también es bueno destacar, la OEA sigue siendo la instancia más importante en términos hemisféricos, pero también se han generado a lo largo de los años otras organizaciones como UNASUR, como CELAT, que tienen, de alguna manera, cumplen con un viejo propósito, que era crear organizaciones propias de América Latina sin la presencia de Estados Unidos y Canadá, que se explicaba sin duda alguna cuando nació la OEA en 1948, porque justamente ese año comenzaba lo que se llamó la Guerra Fría. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches. <music>